buenas noches, aquí seguimos con un poquito de Core Keeper. Y es que hoy quiero hacer algo que tenía pendiente desde hace bastante tiempo. Porque claro, hay que encontrar lo que viene a ser las partes adecuadas para poder hacer esto. Y bueno, como estáis viendo, he dicho, venga, vamos a maximizar todo lo que viene a ser Hoy vengo a tope, gente, vengo a tope, madre mía, me salen las palabras, me fluyen, es una cosa increíble. Vamos, que vamos a mejorar todo esto para que los minerales salgan más rápido, ¿vale? Y así que me he hecho de todo, he metido ya un montón de estos de octarine para poder tener a saco. De hecho, vamos a ir recogiéndolos, a ver si me los recoges medio automático. Es un triunfo, ¿eh? Así, gracias. He traído como 300 y pico. Y es que hoy vamos a hacer una de las cosas que se pueden craftear, pero que necesitas encontrar todas las partes, ¿vale? Os enseño un poquito de qué estoy hablando y lo vamos a hacer ya. Vale, a ver, nos tenemos que ir al segundo vendedor que teníamos. Y en este caso es el Rude Parchman, ¿vale? El Rude Parchman, pronunciarlo como queráis, el que sepa hacerlo bien, que lo haga bien. Y aquí tenemos un poquito de todo, ¿vale? Tenemos el Broken Handlet, el Chipper Plate, el Crown Weapon, el Iron Bar y el Rusted Halfstone. Lo que viene a ser lo que estoy viendo, punto, ya está. Uno, uno y uno, ¿vale? ¿Qué es lo complicado de esto? Bueno, pues lo complicado de esto es encontrar las tres partes de lo que yo creo que entiendo que es una espada, ¿de acuerdo? Que son... Aquí, tío, por un momento no lo veía. He colapsado, ha habido un momento ahí en que mi cerebro ha colapsado. Que son estas de aquí abajo, ¿de acuerdo? Vale, entonces, estas, ¿vale? Esas de ahí, esas de allí. La cosa es encontrarlas porque es difícil. ¿Dónde se encuentra esto? Bueno, pues esto se encuentra... Venga, vamos a darle vidilla a esto, que me estoy aquí como atorando un poco. Bueno, pues la mayoría de esas partes se encuentran en laberintos, en salas. No sé dónde había por aquí, de este bioma, ¿vale? El tema... Mira, aquí hay un... ya lo he perdido, aquí. ¿Vale? Algunas las vais a encontrar en este tipo de biomas. Otras las he ido encontrando, en este caso las he encontrado en Aceos, es decir, que las mazmorras te pueden salir un poquito ya random por todos lados por las últimas actualizaciones. Las últimas las he encontrado pues por aquí, por mazmorrillas de Aceos y demás, así rollo de esta, en las cuales tienes que ir con una planta de color azul, de esas luminosas, y te acercas a la puerta se abre y entonces la coges, ¿vale? Y otra un poquito random que te la daba, pues, o te la dropeaba algún bichejo o la encontrabas en alguna otra sala, ¿de acuerdo? En teoría es en salas, puede que te la dropee alguien y había un boss que también te las dropeaba, ¿vale? Entonces, no te vayas, no te vayas que vamos a pillarla. Teniendo todo eso, teniendo 50 de iron, teniendo 10 gemas ancianas de estas... Ay, 2000. Vale, me falta el dinero. Es que he dicho, ¿por qué no me dejas si tengo todos los materiales? Porque nos cuesta 2000 de dinerete. ¿Tengo 2000 de dinerete? No. Mirad, 999 tablas, 999 tablas, 1998. Mira, una de pan, 5. Hala, listo. Apañado. Ahora sí, lo tenemos. Rune Parchment. ¡Pring! Madre mía, tú. Vamos a ver, vamos a ver. Ven aquí, perrete. ¡Tanaka! Ven aquí, a mitad del pasillo. No sea que ocurra algo inesperado. Bien. También tengo que hacer un montón de cosas por aquí. Vamos a ver qué es esto. Nos lo ponemos aquí. Cómete un trozo de pan. Para no quedarnos hambrientos. Bien. Se viene la cosa. Lo tenemos. Botón derecho. Desbloqueamos. Y... espadote, espadote mágico. Dame uno que trinche a un pavo mágico. Increíble, ¿eh? De mayor poeta. Una cosa espectacular esto. ¡Oh! Espadote. Y mira, tenemos ahí un este desbloqueado. Ok, pues efectivamente, tenemos espadote de gente. Lo que pasa es que, claro, 165-201. Ah, bueno, pues se enchufa más, vale, 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 me gusta. Acabamos de conseguir este, y la verdad es que me da un poco de pena, pero escúchame. Te da 3 de vida por golpe, como si llevásemos el collarcito este. Con lo cual ya está bastante bien. Oye, pues no pinta ni tan mal, ¿eh? 2,5 ataques, lo que viene a ser como la espada normal, más 62 de vida, y luego... Vale, dice que tienen 15% de posibilidades de matar a un enemigo que tenga menos vida que nosotros. Y claro, y en la descripción dice que es la legendaria espada de no sé quién, no sé cuánto, que su durabilidad es, dijéramos, lo más interesante, y que tiene la capacidad de matar a un enemigo de un golpe. La probamos, ¿no? La probamos. ¿Y qué mejor manera de probarla que en la zona de agua, que es donde vamos a enredar? Y quiero venirme aquí. Por cierto, quieto, tú estás ahí escondido. ¡Ataca, Tanaka! ¡Dale duro!
Vale, me ha gustado. No tiene durabilidad. O sea, no es que su característica sea que dura un montón. No, es que no tiene barra de durabilidad. O sea, que esta espada es hasta que te canses. Hasta que te canses o te rompa el ratón, lo que tú quieras. Vale, quiero ir directamente a una cosita que tenemos por aquí, que me gustó mucho y dije, uff, esto tengo que verlo con vosotros. Venga, sí, por aquí, avanza, avanza. Por cierto, por aquí me llevo 60 más. Pues nos lo llevamos, 60 más. De aquí es donde estoy sacando todo, va a tope esto. Subimos para arriba y llegamos. Vale. A ver, quería ver esto con vosotros porque yo me adentré hasta aquí. No he visto más. Lo mismo es lo más interesante de la zona, pero me vine hasta aquí y dije, ¿qué es esto? Es como una máquina expendedora. Comida, comida, bebidas, crystal water. Mira, un anillo de un look de de encontrar ores, pero bueno. Y de pescar. El anillo de la suerte. Vale, figura del core, ok, del cuerpo, da, venga, vale, perfecto. Y la Oracle Car Metropolis. Precio, 3.988. Vámonos, menos mal que conseguimos aquí dinero como si nada, pero... Que escucha. Quita esto, vale. Que me lo llevo, ¿no? Para la buchaca. Estas son las flores azules que os decía antes. Vale, ojo. Me acabo de sentar en un puff. Sí, qué bonito. Vale, y eso se... poti, a tope. Ok, ok, pues me llevo cosas, gente. Eso... Que es como un... ¡Ah! ¡No! Pero me los... ¿What? Vale, bien, ya está. ¡Oh, mira cómo! ¡Esto es un Yoda, ¿no? ¡Mira el suelo, es un Yoda! ¡Qué guapo! Uy, ¿y hay enemigos ahí? Venga, va, se viene, atentos. Espada, hay que probarte. ¡Hola! Vale, hasta luego. Venga, nos vemos, buen viaje. ¡Ahí está, Tamarca! Me acaba de reventar tú. ¡Oh! Enemigos, vale, manda una poti, ¿verdad? Sí, pues dale a la poti. Aquí, la poti no es de vida, es de... ¡Buf! Para hacer daño. Vale. Venga, ahí. Venga, pues vamos a un toque. A ver, ponte cositas, que no veo, que me tenso. Vale, tengo la barquita, ¿eh? No. Vale, cuidado, no quiero trampas, un cangrejillo. No quiero trampas, ¿vale? No quiero trampas, todo controlado, por favor. Sigue comiendo, tengo... No, esto es de damaje. No, lo que yo quiero, si estaba por aquí, tengo que verlo. Aquí, la comida. Cámbiate por esta, que esta te da más comidita. ¿Esta cuánta me da de Geal? 4,2. Venga. Vale. Esto está bien. ¿Esto qué es? Para vender. Vale. Y esto, un anillo. 18 más de vida y 6% de esquivar. Venga. Pues ahora. Nos lo llevamos todo, gente. No dejamos nada. A ver, crack. ¡Oh! Se viene. ¡Oh! Una capa. O me enchufe otra muerto. Menos mal. Una capa. Esto no... Espera. ¿No puedo llevármelos? En plan, ¿lo quito con esto? A eso sí, ¿no? Esto lo reviento como si me hubiese... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, los puffs estos. ¿Esto qué hace aquí? Venga, a ver. Vale, ¿esto qué es? ¡Un escudo! 19 de armadura. Oye, pues si es un escudo, me lo puedo poner, ¿verdad? A ver. Vale, lo llevo en el arma. Vale, perfecto. Volvamos aquí. Entonces tengo ya la capa de esta gente. Vale, 32 de vida, 8 de armadura, 4 de dodgear, o sea, de esquivar, y 3,4 de rango de ataque, de velocidad de rango de ataque. Bueno, de velocidad de ataque de... Y son 3, vale. Ok, sigamos. ¡Oh! Aquí se viene. Aquí se viene. Cosita gratis. ¿Cómo nos gustan las cosas gratis? ¿Eso es una poti? Eso es una poti. Vale, tómate la poti. Perfectísimo. Y esta es otra, ¿no? Vale. 34 de armadura en por un minuto. Esto no vale para nada. Y and the winner is... Oh, manda otro de estos. El tentáculo tip
De hecho, ¿le tengo ahora en el inventario? No, lo dejé en casa, ¿no? Sí, lo dejé en casa. Mira, otro anillo de estos. Otra botella. De esto no tengo nada, ¿no? Vale, pues como lo tengo aquí marcado. Bueno, hay un huequito por aquí. No sé si me faltará algo. Ya me lo he visto entero prácticamente. Bueno, por aquí otro poquito a lo mejor. Y por aquí. Vale, voy a seguir explorando a ver qué encuentro. Vale, esta sala mola, ¿eh? Mira, con un bolsillo o algo de eso. A ver, no me pongáis tensos, ¿eh? Mira, que desde aquí te puro, ¿eh? ¿No le doy desde aquí? También tienen de cerca, tú. Bueno, con eso se ha reventado. Ya, se ha reventado hasta la pared con esto. Con los rayos esos, se escucha, ¿eh? Bueno. ¡Pibe! ¿Cómo enchufas? Venga, vamos al cofre. A ver, no habrá una cosa súper, súper interesante. ¡Oh! ¿O sí? Más 16,3 de daño. Vámonos. ¡Vámonos! Pues que voy a full, ¿eh? Toma. Aquí este es de arriba. Pues mira, aquí 16,3 de daño. ¿Y aquí cuál llevo? 18,1 de melee damage. 16,3 de daño. En general, de largo o corto, no está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, gente, hemos hecho una buena dungeon. Así que hemos recogido bastantes cosillas, cosas, incluso me ha dejado por aquí un poquito de ver. Pero creo que es hora de empezar a ver un poquito lo que es la zona del mar. Voy a ir quitando porque me gusta ver del minimapa ahí que se vaya quitando todo lo negro, ir viendo todo ya descubierto. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a disfrutar un poquito del tema del tier del agua. ¡Ojo! Ah, vale, desde ahí, desde la playa. Si es desde la playa, no me importa. Mira, con música. Vamos a ponerle aquí... Que hay un cangrejo dentro, ¿eh? Le vamos a poner aquí una sala a descubrir. Venga, sigue. No te entretengas, que estamos echando un vistazo rápido. Vamos. ¿Cómo esquivamos, eh? Es una cosa increíble. Vale, todo esto... ¡Oh, no! ¡Vámonos! Mira, amigos, he estado dando una vueltecita y he estado viendo bastantes cosillas. A ver, he estado viendo islas, he estado viendo dungeons. Mira, por aquí que tienen pinta de ser toda la misma. Otras islas por aquí, más dungeon, más isla por aquí, otra dungeon por aquí. Todo esto tiene que ser una isla grande. He visto esto, que es una chiquitilla. Me voy a acercar aquí, porque claro, es chiquitilla. Y me he dicho, a lo mejor hay algo secreto en el centro. Que lo mismo no, pero digo yo que sé. Nos acercamos a ver. Vale, a ver. Vamos al centro. ¡Oh! Vale, no, que he roto el cofre sin poder ver lo que había. Vale. Puedo hacer una cosa, mira. Puedo poner un cofre aquí. Vale. Y aquí puedo poner, por ejemplo, todo esto de decoración. Eso es, todo lo de decoración. Esto también lo llevas. ¿Vale? Y ahora me vengo aquí. Mira, New Item, Coral Ring, Coral Amulet. ¡Ojo! Que aquí hemos encontrado cositas secretas, ¿eh? Y parecía que no. Vale, mira, el amuleto de coral para que vaya el bote más deprisa, un 11%. Lo tengo aquí puesto ya de todo, ¿no? Sí, pero de todo. O sea que si yo ahora me cambio por este, ¡ping! Me va el bote más rápido. 45 más de vida y 6% más de velocidad al bote. Venga, pues una y una. Perfecto. Y esto... No habrá nada más escondido, entiendo, ¿no? Era justo en el centro de la isla. Es que me lo he imaginado. De una isla pequeña. Vale. Esto lo voy a dejar aquí. Sé que es en esta isla, con lo cual no hay problema. Y ya vendrá por ello. Y ahora esto va a ir... Bueno. Voladísimo, tú. Vamos volados. Se nota la rapidez que nos ha puesto, ¿eh? Yo que he estado nadando ahora, tal. Mira. Ya ves, cuando te quieren disparar, estás en tu casa ya. ¡Válgame! ¡Ojo! ¿Otro cofre? Está en una isla random. ¡Green Bikini! ¿En serio? Llévate el Green Bikini. Me llevo... Esto tengo curiosidad porque son... Me imagino que será decorativo nada más. Womanship Tulip. Bueno, ya veremos, a ver. Bikini azul. Una perla. La parte del bikini top. Bueno, me voy a poner un bikini. Esta Navidad, este verano, que vais a flipar. Menudo bikini para el próximo día. Increíble. Ojo tortuga. Bueno. Se viene.
Por favor, bájense. Señor en el mapa. Isla Tortuga, cabeza, cuerpo, piernas. Uf. Es que esto es lo típico de que lo rompes y te dan algo guapo, guapo, ¿eh? Me da pena, la verdad, pero ¿tengo hueco en el inventario? Sí. Entre los bikinis creo que puedo poner uno más. No, no quiero. ¿Por qué me das el suelo? Yo no quiero el suelo. ¿No me das nada, en serio? No te estoy creyendo. Algo me tienes que dar. A ver, quítame ya todo esto. Esto... Aquí algo te tiene que dar, ¿eh? Sí, 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 sí. Este suelo fuera, por favor. ¿Y esto que me has dado qué es? ¡Ah, Turtle Shell! ¡Ah, vale, que me lo ha dado directamente! ¡Oh, qué bonito! No lo he visto caer o no me he dado cuenta. Vale, o sea que es una... Esto es un escudo, ¿no? Sí, aquí, claro. Vale, 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 es un escudo en el cual que te da 32 de armadura. Vale, y te reduce el daño que te hacen los bosses. Bueno, 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 bueno. Claro, ya decía yo que era raro que no me diese nada. Y es que ya me la ha dado el tirón aquí, lo tenía. Bueno, yo creo que por hoy ya está bien, ¿no? Hemos hecho bastante, hemos hecho una dungeon, hemos descubierto dos sitios secretos. El agua es extenso, muy amplio. En Core Keeper siempre te recomiendan que explores porque nunca sabes lo que puedes encontrar. De hecho, por aquí, por la zona de Aceos, todavía tenemos que encontrar cositas que hay secretas. Pero claro, para eso hay que revisar con tiempo, gente. Así que poquito a poquito iremos revisando. Mira, del principal, todo esto no lo he revisado. O sea, todo esto no está revisado. Toda esta parte no está revisada. Toda esta parte no está revisada. Y eso es del principio. O sea, que no te quiero decir nada ya cuando me ponga... Mira, ves, tengo aquí una cosita. Tenía otra cosita por aquí también. Cositas, cositas que hay por ahí, salitas. Y acabamos de empezar con el agua. Y ya tenemos de todo un poco, hasta bikini, no digo más. Espero que os haya gustado y nos vemos con más. Y ya prontito en español, así que no te pierdas. Adiós.